qué guapa. ¿Vienes? Hola, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Hoy con nosotros ha empezado el invierno. ¿Verdad? ¿Qué día más malo? El otoño. ¿Habías estado tú aquí? Bueno, qué día más bueno, porque yo estaba deseando que lloviese, te digo de verdad. Sí, había estado. ¿Habías estado aquí? Tú me has dicho que hay un paseo por la terraza, pero yo creo que nos lo podemos ahorrar. Nos lo vamos a ahorrar porque hoy hace un día, pero sí, se necesitaba. Se necesitaba. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? Muy a gustito aquí. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo, Carmen? Uy, qué todo. ¿O qué no haces? Cosas. No, pues estoy. Mira, yo tengo mucho trabajo porque, primero, tengo trabajo por mis cosas, ¿no? Yo vivo sola, sabes que estoy viuda, entonces tengo que organizar toda mi vida, de lo que vivo, que no es de los medios, y organizar todo esto me da un trabajo todos los días. Más luego la radio, la televisión, escribir, pues sabes que escribo todas las semanas. Los sábados en La Razón, pues bueno, tengo una vida muy entretenida. Y luego mi vida de social, con mis amigas, amigos, salir, de hecho, pasarlo bien. Te has cambiado ahora, ¿no? Ahora estás en la cadena COPE. He estado un año en Onda Cero, en Te doy mi palabra, con Isabel Gemio. Y ahora acabo de empezar en COPE. Estoy encantada con Cristina López. Es complicado ese apellido. ¿Es lo que más te gusta a ti, la radio? ¿Más que la televisión? Mira, a mí me gusta cualquier medio en el que pueda comunicarme. Comunicar con la gente, que haya un feedback. Pero la calidez que tiene la radio no la tiene la televisión. La radio, estás mucho más relajada y parece raro, pero sientes mucho más al oyente que en la televisión. En la radio tienes una comunicación que no la tienes en la televisión. Quizá porque es todo más cálido y más directo. Ahora, en COPE voy a tener un consultorio también, ¿sí? Que eso es genial. Y bueno, ¿sobre qué? ¿Sobre qué temas? Sobre todo, sobre lo que quiera. ¿Sobre moda? Quieras. Porque tú eres la reina de la moda. No, pero solo a mí no me. A mí la moda me interesa, me gusta. Tengo una colección que va a hacer el Museo del Traje, una exposición ahora, en enero. Con las piezas, bueno, podíamos llenar el Museo del Traje, pero ha habido que hacer una selección de 50 o 60 piezas de los mejores diseñadores. Empiezan con Balenciagas, de mi madre, luego mi traje de puesta de largo, que me lo hizo Pedro Rodríguez, y así seguimos. Saint Laurent, Oscar de la Renta, Valentino. O sea, que tu pues casa tendrás una habitación entera. Yo no tengo armarios, yo tengo habitaciones, y es verdad, pero tengo. Fundamentalmente, en lo que eran las antiguas carboneras, lo acondicioné todo y ahí es donde tengo prácticamente todo el fuerte de la colección. Porque si no, mi casa no sería una casa, sería una boutique con una cama o algo así. Mira, te he pedido unos zumos que son naturales, son muy buenos. El mío sí, es, mira, de limonada y jengibre. ¿Te gusta a ti el? Bueno, el jengibre me vuelve loca. O ¿sí? sea, ¿lo cambiamos? Jengibre. ¿Y este de qué es? Este es de pera. Pera. Sí. ¿Hacemos el cambio? Sí, porque el jengibre es buenísimo. Si quieres evitar catarros en invierno, toma zumos con zumo de naranja, con jengibre. O el jengibre siempre tiene que estar en nuestra vida, o infusiones de jengibre. Bueno, es algo que te limpia muchísimo los bronquios, que es antioxidante, es muy bueno. Bueno, y presentarte a Carlos Rodríguez Casado, la Carlos. Que es el que te va a hacer un magnífico retrato. Me encanta la expresión que tiene Carlos. Tienes unos ojos de una viveza, de una inteligencia. Sí. Es un crack, ya verás, ¿eh? Te va a gustar. Te va a gustar lo cualquier persona que domina el arte, que le gusta pintar, que tiene esa sensibilidad y ese don, porque es un don como el que canta o. Para mí ya tiene un plus. Y en tan poco tiempo, además, porque lo hace en muy, muy poco tiempo. Qué maravilla. Eso es un don. Dios, cuando naces, te da paz. Te ilumina con ese don del arte, de la pintura, de la música, de la voz. La voz también, que es maravilloso, tener un instrumento que puedas cantar, que lo llevas contigo. Sí. Y es lo que más envidio, porque tengo una voz horrible para cantar. ¿Qué imagen crees que tiene la gente de ti? ¿Qué imagen crees que tiene la gente de ti? Pues muy distorsionada. Yo tampoco tengo una imagen de mí porque uno mismo no se ve. O sea, no tienes ni idea, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca veo los vídeos míos de televisión y todo eso. No me gusta verme.
¿No eres de meterte no. para ver entrevistas no. o vídeos? No, entrevistas sí. Por ejemplo, esta entrevista la veré. Cuando volví de Supervivientes, nunca me molesté en ver los vídeos de Supervivientes. Fue una etapa maravillosa, durísima, pero ahí la dejé. Una experiencia más de mi vida. Y... ¿Volverías? ¿Repetirías o no? Sí, y además sí. repetiría sin dudarlo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Se fue... fue maravilloso y durísimo. O sea, estar 6 días sin probar nada, nada más que agua, estar bajo la lluvia, el viento, tirada en el suelo, o sea, es como un pulso contra ti misma, pero a la vez es maravilloso todas las noches tirarte en la playa y que tus cielos sean las estrellas y fundirte con la naturaleza y despojarte de todo y volver al paleolítico. Sí. Porque es que ahí se llega con el paleolítico, haces fuego con palos y con piedras. Y todo eso es una experiencia única y esos amaneceres en el Caribe, los días que hacía bueno, meterte al mar sin nada, porque ya las cámaras decía, por favor, respetarme este momento, porque siempre era la primera que me despertaba. Y meterte en el mar desnuda y nadar entre barracudas, serpientes de mar, y nadie te atacaba porque todos vivíamos en armonía. Pero ahí no os daban comida, porque también se dijo que por detrás... Nunca, jamás. Nada. Yo este año he visto que han comido, vamos, casi han engordado algunos. Uno de los días vinieron a buscarme en una barcaza y yo pensé, bueno, debe ser que me he portado muy bien y me van a dar algo de comer. Algo de comer era para decirme que a mi madre le había dado un ictus. Entonces, llevaba 6 días sin comer, me hacen esto y me desmayé. Cuando salí del desmayo pedí una Coca-Cola y me dijeron que no. Y no me veía nadie. Estaba en un islote con el director del programa sí. y dijeron, si quieres, agua. O sea, fíjate hasta qué punto. Porque había gente que hacía como que le había dado un patatús, que se desmayaba porque pensaba que lo iban a llevar a una enfermería y lo iban a dar de comer. Y no, peor todavía, le enchufaban aquí un catéter con suero porque si decía, es que me desmayo, es que me muero y tal. Y entonces, claro, la gente le horroriza que le pinchen las venas y decía, no, ya me he puesto bien para la isla otra vez. Pero a mí lo único que en la vida me da verdadera satisfacción y soy absolutamente feliz es la naturaleza, que es algo que no cuesta nada. Nada. Todo lo importante en la vida no cuesta dinero, el amor tampoco. Tampoco cuesta. No, el enamorarte. Puede ser difícil encontrarlo, eso sí, pero costarlo. Bueno, puede ser difícil, pero te digo, las cosas que nos satisfacen realmente vienen dadas, ¿no? Hacer el amor no... Bueno, claro, si te dedicas a la prostitución... Sí. Hombre, no, claro. Pero es algo que tampoco cuesta dinero. Estás con una persona que quieres y ya está. Entonces, por eso te digo, a mí la naturaleza me da las mayores satisfacciones. Y en verano, sobre todo el mar. El mar, la playa, el tranquilidad, sol. ¿Verdad? Esa tranquilidad. Esos atardeceres, el ruido de las olas, esos atardeceres en el chiringuito, oyendo buena música con tus amigos. Para mí eso es la vida. Descalza, con un bikini, cualquier cosa. Porque tú naciste, ¿dónde? ¿En Asturias? ¿Tú no, naces? Yo nací, por casualidad no, pero vamos, nunca he vivido. Yo nací en León. Mi madre era leonesa, cuando se casó se fue de León. Y al nacer yo, que era su primer hija, pues quiso ir a León porque tenía una hermana. Mis abuelos estaban en La Habana. La familia de mi madre vivían en Cuba. Y venía en Cuba, pero tenían la típica casa de indianos, que sí, tú sabes lo que es, sí, las sí, casas sí. maravillosas que se hacían en su lugar de origen, tenían en León. Entonces iban y venían de Cuba. Yo donde más he vivido en mi vida ha sido en San Sebastián. He pasado todos los veranos en Asturias. Para mí, yo me siento muy asturiana. Yo de corazón soy muy asturiana, de corazón y de todo. Y luego viví una época que para mí fue el dorado, o sea, fue la maravilla, en Valencia. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia, muy bien. No tengo grandes traumas de infancia. Era una niña muy, muy soñadora. Siempre estaba un poco en las nubes. No, parece que sea muy sociable y lo soy, pero yo necesito mucho mi vida. Yo era hija única durante 5 años. Y mamá y madre pues muchas veces me decía... Ven conmigo. Yo decía, no, abre la puerta del salón y me miras. Y yo me iba a otra habitación a jugar. Me gustaba mucho estar sola. Y sin embargo, soy muy sociable, no sé vivir sin gente, pero con medida. ¿Cómo la recuerdas a tu madre? Porque era mi madre era espectacular. Muy guapa. Era espectacular. ¿Cómo la recuerdas? Mi madre era espectacular.
Pues la recuerdo como una persona muy especial, era muy especial, ¿no? Tenía un carácter mucho más fácil y divertido y tal, mi padre. ¿Así era más divertido tu padre? O sea, ¿tu madre era más seria? Más que seria, era especial, ¿no? No sé, yo la adoraba, ¿eh? La adoraba porque además era el espejo en que mirarme, pero... Es que no, uno no puede decir mi madre era muy egoísta. Pues sí, mi madre era muy egoísta. Era primero yo, luego yo y después yo. Pero por otro lado, era una persona maravillosa y yo me sentía muy orgullosa de ella. Me encantaba, le pedía, por favor, ven a buscarme al colegio. Es que antes era todo muy diferente, porque los padres ni te llevaban al colegio, ni te iban a buscar, ni nada. ¿Ibais en ruta? ¿O era la ruta? No, tampoco. A mí me llevaba el chofer de mi padre. Pero a mí lo que me gustaba es que me llevara en moto o en bicicleta. Pero mi padre se lo prohibía, me decía, se va a pegar un leñazo que no veas. Y se llamaba Moisés, el chofer de mi padre, Moy. Y me dijo, el día que te cases yo te llevaré a la iglesia también. Y lo cumplió. ¿Y lo cumplió? Sí. ¿Y estudiante? ¿Eras, Regular, pero era bastante lista y entonces me aprendí, tenía mucha memoria. Estudiar siempre muy poco, pero tenía mucha memoria. Leía una cosa y ya se me quedaba. Y entonces, ¿sabes lo que hacía? Porque a mí me encanta pintar, dibujo muy bien. No tan bien como tú, pero dibujo. Y lo que hacía era... Pues claro, porque me daban un cuaderno, o sea, el examen con las preguntas. Pues yo no sabía nada, yo no me interesaba nada las matemáticas, pero decía, ¿cómo voy a dejar una hoja en blanco? Y entonces hacía dibujos, por ejemplo, unos albañiles están haciendo una valla y tienen 40 ladrillos y le quitan dos, más luego suman cuatro y no sé qué. Y pues y yo decía, a mí qué me importa, y dibujaba los albañiles con la tapia, con todo maravilloso y así. Y entonces llamaron a mis padres y dijeron, esta niña no sabemos si nos está tomando el pelo o es una gran artista, pero nos da todos los exámenes de matemáticas llenos de dibujos. ¿Dónde lo hiciste tú? O sea, ¿tú estudiaste en San Sebastián? En el Colegio de la Asunción. Vale. Antes estuve también en la Compañía de María, que era un colegio maravilloso. Para mí ha sido el mejor colegio que he estado, porque eran unas monjas súper modernas. Entonces luego estuve en Valencia, en el Sagrado Corazón. Uh-huh. También. Sí, claro. Y cada uno te enseña una cosa. En el Sagrado Corazón nos enseñaba muchísimo protocolo y formas. Y desde luego todas las niñas nos teníamos que aprender a servir muy bien porque nos pasaban alrededor. Cosas se tocaban en el colegio más que en casa, ¿no? En casa también. Sí. Pero es muy importante que en el colegio te acostumbren, porque yo estaba medio pensionista, quiere decir que comía al colegio, que te acostumbren a servirte tú siempre. A servirte... Te pasaban alrededor de la mesa, que eso en un colegio no suele ser habitual. No. Y te servían súper bien, uniformadas, con guantes. Y eso imprime carácter. ¿De qué sirve? Ya te parece lo más natural, aunque luego comas en la cocina un bocata, ¿entiendes? Sí. Pero sabes las cosas. Y eso fue en el Colegio del Sagrado Corazón. O sea, eso fue en... me has dicho, en Valencia. En Valencia. Eso es. Pero tú, la carrera la hiciste en Valencia. En Valencia también la hiciste. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron esos años? Pues muy bien, en la Universidad de Valencia, maravillosos, corriendo a veces, porque corriendo ante los grises, que a la Policía Nacional le llamábamos los grises, pero que era un pitorreo, decíamos, hoy vamos a correr y tal, pero no nos hacían nada. Pero de todas maneras yo no fui muy reivindicativa porque vivía muy bien, muy feliz, yo nunca noté la represión. Vamos, yo he estado con amigos míos como Eduardo Úrculo, el pintor, como Curry, como gente que era mucho mayor que yo, pero súper de izquierdas y súper reivindicativos. Y a mí me gustaba salir con ellos, me llevaban como una mascota en Asturias. Y yo recuerdo en un bar en Llanes con la Guardia Civil en la barra y estos insultándoles, diciendo los picotes, no sé cómo les llamaban, y tal y cual, y la Guardia Civil tomándose un café como que no iba a ver. Por eso te digo que es que también hay mucha gente que le encanta hacerse el mártir y exagerar. Y tal. Hombre, yo supongo que en esa época, si escribías un artículo contra el régimen, no te iban a dejar. No. Pero tampoco te dejan ahora. Es que tampoco te dejan. Claro. Es que te marcan unas directrices en los medios y en todo. Ah, sí, te dicen... Hombre, esto mejor no lo digo. Oye, lo que sí que tenías era mucho éxito, ¿no? Con los chicos. Cuando era jovencita, jovencita y adolescente. En la universidad. Hombre, sí, pues yo tenía mi público, porque debía estar bien. Sí. Pero uno no es consciente, fíjate, yo tengo mucha más seguridad en mí misma ahora que cuando tenía 18 años, que debía ser un cañón.
Yo, no. No, yo me cuido lo justo. O sea, no soy una persona que estoy ahí en el espejo mirando. Me digo, soy como soy, a estas alturas de la película, al que no le guste, que no mire, ¿no? ¿Y cómo llega lo de Londres? Porque tú te vas, ¿no? Luego a trabajar a... Me fui a Londres porque quería aprender inglés bien. Y, bueno, ya, ¿con qué edad, Londres más o menos? Fue la felicidad, ¿sabes? Pues tenía como 19 años. Y fui tan feliz, o sea, yo sola descubriendo Londres. Luego, además fui en plan, o sea, no fui en plan de estudiante, nada, nada. Tenía, me cogieron un apartamento con un apart hotel y aprender inglés. Entonces yo me quería quedar allí. Dije, bueno, yo la única manera, mis padres no me van a estar aquí con la sopa boba, teniéndome a todo trapo. Digo, es que yo quiero trabajar. Y entonces la única manera, pensé, pues en el Banco de Santander. Claro. ¿Tú, porque tu padre fue...? Mi padre era un alto directivo del Santander. Yo tenía acceso, era muy amiga, pues, de Emilio Botín, de todos estos. Y le dije al que era director general del Departamento Extranjero, que llevaba todo internacional, Secades, se llamaba, me acuerdo, de Santander, era de Santander. Y tenían una corresponsalía en Londres, en Lombard Street. Y yo dije, yo quiero aprender banca. Pues, o sea, a mí la banca me importaba tres, nada. Lo que quería era quedarme en Londres. Pero luego me vino muy bien. Y entonces, pues nada, entré en el Banco Santander. Pero me dijeron, primero aprende bien inglés. Entonces iba a una academia de inglés y luego me puse a trabajar en el banco y conocí a todo el mundo en la City. ¿Cuántos años trabajaste? Estuve bastante, como 5 años o 6. O sea, que fue tiempo, conocí, ¿no? Conocí a mi marido, justo lo conocí cuando empecé a trabajar en el banco. ¿Cómo fue ese momento, Carmen? Pues mira, estaba mi hermana María José, había venido a pasar unos días conmigo a Londres y habíamos estado de juerga la noche anterior en el Club Playboy, que sí. Era un casino que era lo más, las conejitas esas de Playboy, que ahora se ha muerto el fundador de la revista, del club, de todo. Y habíamos estado con un grupo de amigos y tal. Y al día siguiente estábamos reventadas. Yo no fui a trabajar ni nada. ¿No fuiste, en serio? No. No fui. O sería sábado. Y es que no me acuerdo, pero yo sé que ese día no había ido a trabajar. Claro, a lo mejor era sábado y habíamos salido el viernes, probablemente. Puede ser, claro. Porque yo siempre he sido muy seria. Nunca he faltado al trabajo en ninguna parte. Bueno, trabajo y además soy muy profesional. Seguro que era sábado. Entonces estábamos todo el día tiradas en el sillón. ¡Ay, qué horror! ¡Qué careto tenemos! ¡Qué mal! No sé qué. Y ahí digo, bueno, María José, vamos a dar una vuelta porque estamos cansadas, pero es que nos vamos a oxidar aquí. Vámonos a un club de jazz que hay cerca de casa, en Gloucester Road, y ay, nos aireamos un poco. Digo, además, yo creo que hay buen ambiente. Llegamos al club de jazz y, bueno, había cantidad de gente joven, ambientazo, unos tíos guapísimos. No sé por qué había gente muy guapa ese día. Y mi hermana y yo estábamos queriendo ligar con uno que había por ahí. No sé qué. Y Guillermo, mi marido, estaba detrás de mí, por lo visto. Y yo llevaba una... Es que tonterías, detalles que te acuerdas. Llevaba una camiseta con escote en pico, que se me veía la espalda. Sí. Y Willy dijo, qué espalda más bonita, no sé cómo será por delante. Sí. Y bueno, entonces en ese momento nos llamaron otros amigos que estaban en otro lado, nos fuimos ahí y tal, bueno, hablando con todos, y de repente me veo un cañón del Colorado delante de mí en cuclillas, así, sin olvidar, que era Guillermo, muy sonriente. Tenía el pelo largo, en esa época éramos muy hippies, tenía el pelo largo ondulado, guapo, unos ojos verdes, bueno, espectacular. Dijiste, este es para mí, ¿no? Y yo de repente, mira a mi hermana, digo, ¿y este? Y el otro así muy sonriente. Y digo, hola, tal, no sé qué. Y me lo presenta un amigo. Y ya, para mí, se terminó todo. O sea, ahí no había más que él. Y para él fue el flechazo. O sea, fue un flechazo por parte de los dos. Total, hablábamos en inglés, pero yo de repente me di cuenta que tenía un acento que no era muy inglés. Y me dijo, ¿tú eres sueca? Digo, sí, de sueca de Valencia. Digo, no soy sueca, soy española. Y me dijo, pues yo soy chileno. Bueno, entonces ya empezamos a hablar. Y entonces me empezó a contar que venía huyendo del régimen de Pinochet, que había estado preso en el Estadio Nacional 6 meses. Y bueno, pues llegó a Londres huyendo de la quema. Cuando salió del Estadio Nacional, el gobierno inglés le había dado una beca, dijo, esta es la mía, me voy a Londres. Claro. No perdió el pasaporte, nunca. No estuvo como refugiado.
pero le faltó esto. Ya. Y, claro, bueno, que la gente tenía... se pensaba que a ti te han llegado a tachar, ¿no?, de que tú diste el braguetazo. Es que ahí me han dicho que, ¿verdad?, yo me había casado con un viejo que había pegado un braguetazo. Sí, sí, sí. Y Irma y yo nos casamos por amor, no teníamos nada, teníamos lo que teníamos que tener. Mucho amor, un flat en Chelsea y lo suficiente para llenar el carrito de la compra. Y nada más. Con lo que ganaba yo en el banco y tenía él en la beca, más que nada lo que ganaba yo. O sea, ganabas tú. Porque más. La beca era muy, muy cortita, muy pequeña, pero él estaba haciendo un doctorado en la universidad. Y como era un tipo brillante, un doctorado que era de casi 3 años lo hizo en 1. Y inmediatamente, como era tan bueno, le fichó el diseñador, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que era lo más en Londres, que estaban haciendo el metro de Hong Kong. Toda la imagen corporativa, gráfica, todo el metro de Hong Kong. Oye, no parabais de viajar, ¿no? Guillermo y tú, pero no tuvisteis hijos, pues sí, ¿no? Carmen, no, pero esa es una etapa muy triste, que ojalá hubiera tenido 8 o 9 y no hubiera viajado nunca. Me da igual. Yo soy una madre de corazón. ¿Cuántos años pero estuvisteis? Pero por culpa de un médico, de la mala suerte, de un tipo... Pero pues, el bebé llegó a nacer, eso sí, pero llegó a nacer. Luego tuve otro embarazo y fue... Tenía un quiste en un ovario, bueno, fue muy triste. El médico este, que era un kamikaze y un chiflao, me cortó las 2 trompas de Falopio. ¿Qué que me tú dices? Sabes que es donde se une. Hombre, el óvulo, claro, con el espermatozoide. Claro. Entonces, ahora eso no es problema porque hacen las fecundaciones in vitro así. Yo me hice 4 fecundaciones in vitro. Bueno, cuando me enteré de esto fue horroroso porque yo era como una madraza mental, por lo menos quería tener varios hijos. ¿Es lo que te ha faltado en esta vida, aparte de tu marido? Es lo que... Yo no me quejo, creo que me ha faltado eso, pero me ha dado otras cosas. Bueno, la vida me ha dado muchos palos, ¿eh? Porque perder hijos, tener la posibilidad de no tenerlos, bueno, no la posibilidad, o sea, la certeza, y luego perder a mi marido, que para mí era lo más importante del mundo, en un accidente de coche. Pues es que llegó un momento que decía, pero Dios mío, ¿qué quieres de mí? O sea, ya no puedo más, yo me voy a meter monja o algo, porque... No. Pero fue horrible, horrible, pero también la vida me ha dado mucho amor, me ha dado un hombre maravilloso. Luego ha habido otros, por supuesto, porque yo no estoy cerrada a nada, pero yo he conocido lo que es la pareja perfecta, ¿no? Que te compenetras, que te quieres, que por más golpes que te dé la vida, lo tienes a él y él a mí. Y que si superamos todo eso, el no tener hijos, todo lo que pasó, pues ya lo hubiéramos superado todo. No entiendo por qué se tuvo que ir. Bueno. Que fueron 24 años, ¿no?, que estuvisteis juntos. 24. Y jóvenes los dos, porque tú eras jóvenes. Una chica muy joven. Muy jóvenes. Nos casamos jovencísimos, te digo, nos casamos a los 6 meses sí, de conocernos. Sí. Ah, sí, a los 6 meses fue. O sea, estábamos locos. Mi padre no quiso ni ser padrino de boda. Yo he sido mujer muy libre, muy avanzada con respecto a mis amigas y lo que era esa generación. Una mujer muy diferente a lo que la gente piensa. Yo estaba vestida de novia saliendo para la iglesia y todavía no sabía si mi padre iba a venir. Y yo decía, y papá no ha venido, y qué horror. Y justo cuando salgo para ir a la iglesia lo veo, que acaba de llegar. Yo creo que unos amigos le cogieron ya por el cuello. Y vino con 2 amigos de San Sebastián. Y estaba. Entonces, cuando le vi, me eché a llorar. Y mi hermana, que no llores, que se te corre el rímel, que vas a ir, que estás... Bueno, las típicas cosas. Y mi padre subió a vestirse. ¿Y sabes quién estaba esperándome fuera? ¿Quién? El que me llevaba al colegio de pequeño. El que ya no era el chofer de mi padre. No. Se había venido desde Albacete, que es donde vivía. ¿Sí? Entonces, le había pedido el coche a Ortega Cano, que tenía un Mercedes. Pues claro, es que hay que entender. Él quería llevarme a la iglesia en un Mercedes. Entonces me vino, estaba esperándome. Bueno, fue todo tan Qué emocionante. Bueno. Fue una boda de cariño. Fue Qué maravilloso. Bueno. Oye, ¿y el llegar a la tele? Porque tú empezaste, ¿no? Tú fuiste... Bueno, es otra historia. ¿Cómo fue? Mi vida es para escribir 7 biografías. Bueno, has sacado 2 libros, además. Sí, pero no hablaba. Pero de no hablas, claro. No, pero son libros de autoayuda, de protocolo también. Pero... ¿Cómo fue hasta llegar? O sea, por... Por casualidad. O sea, yo me vine, hubo un momento de mi vida ya que estaba tan mal y tan triste que mi madre me dijo, mira, yo creo que en la vida hay momentos en los que uno tiene que hacer un break, ¿no?, y empezar otra vez. Y tú, como sigas metida en este bucle de melancolía, de tristeza, encerrada en tu casa de San Sebastián,
tienes una casa en Madrid, ¿por qué no vas más a Madrid? Y empecé a venir más y me di cuenta que aquí se me pasaba muchísimo la tristeza porque era todo nuevo, tenía amigos nuevos, empecé otra vida. Bueno, y así. Y entonces me pasé como unos años, como 6 o 7 años, con la vida más frívola y más triste. Porque cada día que pasaba yo decía, es un día menos de dolor. Así, ya. Entonces salía y salía porque me decían, este dolor solo se pasa con el tiempo. Y entonces yo era, o sea, me arreglaba llorando, pero me iba a una cena, a una fiesta, a un no sé qué, todo el día, ¿no? Entonces yo no era conocida, no era mediática, pero tenía muchos amigos. Luego ya me conocí a una persona que me enamoré, sí, le quería y él, sobre todo, me dejé querer. Me cuidó mucho. Es que eras joven, tú, claro, te quedaste viuda. Claro, es que es normal. Y entonces ya luego pues era un novio detrás de otro. O sea, son etapas, ¿sabes? Sí, sí. Yo no soy una monja tampoco. Claro. A mí me gusta tener una vida y alguien que me quiera y que podamos compartir y que yo le quiera a él, ¿no? Un compañero de vida. Pero vivir, no he vivido con nadie después. Sí, he podido pasar un verano, unas vacaciones, venía a verme, se quedaba en casa o tal, o yo iba... Pero nada más. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque he empezado la vida mediática. La vida mediática, sí. Pues un día, cuando Valentino se retira de la costura, de todo, de la moda, cuando anuncia que se va a retirar, me llaman de Telecinco, que yo ni sabía que era Telecinco, porque yo no veía la tele mucho. Y me dicen, mira, sabemos que usted siempre está en las... desfiles de alta costura, que es amiga de Valentino, y queríamos grabarla y que nos hablase de Valentino, lo que había significado en el mundo de la moda. Y yo dije, no, ni hablar, yo a mí no me graban, yo mi privacidad. Pero por favor, si es un homenaje a Valentino, digo, bueno, yo no voy a ir a ningún plato. Si ustedes quieren, vienen aquí con una cámara y por Valentino lo hago. Y vinieron a mi casa, en el salón, pues dije lo que había significado Valentino para la mujer, para la moda, para embellecernos, para que era un gran creador. Bueno, pues hablé, no sé lo que hablé, pero muy bien de él. Vale, pues adiós y adiós. Sí. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente aparezco en el telediario de la mañana y de la noche. Pero lo de que aparezco es lo de menos. Es el San Benito que me colgaron. O sea, la gran multimillonaria, coleccionista, alta costura, no sé qué, yo me quedé lívida. Digo, adiós, o sea, adiós, ya se ha armado. O sea, ya me han puesto, ¿sabes?, la etiqueta. Sí. Y esa etiqueta no te la quita nadie, porque aunque sea verdad, a nadie le importa. ¿Qué es ser multimillonario? ¿Qué es no ser multimillonario? Pues yo, según con quién me compare, es una pobre desgraciada, ¿comprendes? Uh-huh. Y una colección, pues sí, tengo una colección fantástica de ropa que he ido comprando al cabo de los años, piezas muy especiales, bueno, pero claro, que me presentaran así... Y luego, nada, me fui a París. En París me llamó Antena 3, me llamó Luján, que quería hacer un reportaje en París. Yo le dije que ni hablar, que se olvidara. Luego me dijo, pues no, es que entonces voy a perder el trabajo, tal. Bueno, empezamos así, y así, a lo tonto. Y de repente me di cuenta que me gustaban las cámaras, que no tenía ningún problema, que me divertía, que tal. Bueno, pues así empecé. Luego hice Mira quién baila. Eso fue, ¿qué tal fue la experiencia? Genial. Bueno, a mí cuando sí. No hay nada que me guste más que bailar. En cuanto me dijeron eso, digo, voy a bailar con los mejores bailarines, pero qué maravilla. Bueno, entonces dije que sí. Mi madre me dijo, como bailes en la televisión, no te vuelvo a hablar en la vida. O sea, pues tu problema, hombre, yo voy a bailar. Y mi vida toda ha sido así, no tener miedo. No dejar que pase el tren delante de ti por miedo, por el qué dirán. Sobre todo por el qué dirán. Mucha gente no hace cosas por el qué dirán. Una señora con mis amigos, en la posición, en el mundo en el que estaba, a lo mejor parecía un poco inconcebible que saliera bailando en la televisión. Pero a mí me importa un bledo. Mi vida es mi vida y el que no quiera que no lo mire, ¿no? Porque si tú vives tu vida a través... Y que hay mucha envidia también, Carmen. Piensa también eso. La envidia es muchísima. A mí me han venido a por mí. Porque si yo fuera un hombre en vez de una mujer que llega a Madrid, viudo, con posibles, tal, no sé qué, nadie se hubiera cuestionado este quién es, de dónde viene. Todas dirían, a ver, si nos lo ligamos y tal. Conmigo todo era cuestionarse. Y esta dónde ha salido, y esta quién es, esta ha pegado un braguetazo, seguro que su marido era un viejo de 80 años. Bueno, dijeron de todo y pues no. Yo... Como no tenía por qué justificarme nada, dejaba que pasara. Y si encima eres un poco mona o te vistes bien, hasta la liquidamos porque puede ser competencia.
Pero mira, aquí estás, lo más alto, en la radio, que es lo que te gusta, la moda, que también te gusta. Y muy querida, sobre todo. Me siento muy querida. Pues eso es lo fundamental. Yo estoy tan agradecida a toda la gente que me quiere, y mucho sin conocerme y sin saber cómo soy, nada más que a través de lo que han visto en los medios. De la misma manera que otros me odian porque tampoco me conocen y piensan, se hacen ahí unos caldos de cabeza. Pero bueno, también me han atacado. He tenido que aguantar en televisión unos ataques por parte de los de Sálvame, no me importa decir el nombre, bestiales, bueno. Calumnias, derecho al honor, todo. Sí. Les puse una demanda porque era la única manera de callarles. Se la ha ganado el Supremo. Te tienen que pagar aún, ¿no? Porque sí, no te han pagado. Entonces, ¿sabes cómo es esta gente? La única que pagó fue Mila. Pero no me pagan por haber sido demasiado buena, porque no quise denunciar a la cadena, ni a la fábrica de la tele, ni a Jorge Javier, que detrás de todo eso lo habían permitido. Y lo habían permitido porque daba audiencia, y la audiencia da publicidad, en fin. Sí. Pero bueno, yo lo único que me gusta es vivir tranquila, en armonía, y tener momentos de felicidad. Bueno, Carmen, darte las gracias, sobre todo, por haber estado con nosotros, con el equipo, conmigo. Un equipo estupendo de gente. ¿Cómo son? ¿A que son maravillosos? De gente joven, maravillosa. Yo cuando entraba y los he visto... No te lo esperaba, digo, qué ¿no? gusta hacer. Pues, sí. Bueno, yo siempre acabo esta charla con una pregunta que me gustaría que me la contestaras, pero de corazón. Y es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues me gustaría que me recordaran como una persona que... con alegría de vivir, con no desperdiciar el momento que te toca vivir y muy comprometida con el momento que me ha tocado vivir siempre. Nunca he pasado de nada ni por encima de nada. Siempre me he comprometido, como me he comprometido ahora con lo que estamos viviendo de la secesión en Cataluña. Hablo lo que yo pienso, que no quiere decir que esté en posesión de la verdad, pero eso me lleva pues, a haber perdido 50.000 seguidores, se supone, catalanes independentistas. Lo siento, lo siento mucho, lo siento por ellos también, pero yo no me voy a callar, nunca. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Y el regalo que espero que te guste, del artista Carlos Rodríguez Casado. Pero qué rápido lo ha hecho. Rapidísimo. Genial, qué bonito. Muchas gracias. Es que es igual, ¿sabes? O sea, es que es prácticamente... Lo que más me parezco son a los ojos, mucho. Fíjate, más que la boca. Sí. Pero claro, a lo mejor desde el ángulo que claro, tú me veías... Y la luz. Y la luz. Qué bueno. Eres un artista. Muchas gracias, Carmen. Qué bonito. Genial. Gracias. Dos besos. Gracias a ti. Bueno, Carmen. Estupendo. Un placer haberte tenido. Un placer para mí compartir contigo. ¿Quedamos en Llanes, entonces? Pues por esa tierra tan maravillosa. Claro, quedamos un tour por Asturias. Por Asturias. Me encanta. ¿Sí? ¿Cómo se come, además? ¿Sabes? Oye, el cachopo asturiano. El cachopo, los quesos. Todo. Es una maravilla. La fabada, las verdiñas, el pescado, el marisco. Un placer. Lo mismo. Pues sí, el primer disco de mi vida y el segundo pues llegaron al número uno de iTunes en España. Pero tú no tenías discográfica ni nada, o sea, esto fue que tú en tu casa... Aquí tienes el periódico El Mundo. El Pablo Iglesias de la música electrónica. El Pablo Iglesias de la música electrónica. Yo no tengo nada que ver con este titular, te quiero decir. ¡Sorpresa! ¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía esto? Yo no sabía nada. Yo si queréis me voy, os dejo. Yo os dejo si queréis aquí a los dos. Vamos, esto me parece... ¿Cuarta boda? Cuarta. ¿Cuarta boda? Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen tus amigos? Bueno, mis amigos son mis amigos. No te dicen nada de... Por eso son amigos, ¿sabes? Apoyan, a veces también critican, pero vamos, en este caso la verdad que todos muy cariñosos. O sea, me caso más o menos una vez cada 20 años. Cada 20 años. Que tampoco es tanto, ¿no? Hombre, no. El mundo cambia mucho en 20 años. Jamás mentimos, nunca. O sea, el programa fue polémico porque era un programa muy bestia, porque estaba en un horario de protección infantil y se veían cosas bestias, pero intentábamos siempre estar en ese límite del buen gusto, ¿no? Y los informativos de hoy son Impacto TV, o sea, también. Es una pasada. Pero ahora mismo no, yo no sé cuál es el medio independiente en España. Ha cambiado mucho, ¿no? Tú que más o menos viviste... Para mí, vamos, yo creo que Antena 3 Radio fue un medio independiente
y yo no veo que hoy haya nada parecido a Antena 3 Rollo. Y de repente un chico se le acerca a mi madre y le dice, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y mi madre se queda así y dice, ¿conmigo? Y dice, sí, tú eres Estíbaliz, ¿no? Y dice mi madre, ah, sí, vale, pues me saco una foto contigo. O sea, como si, anda que no se ha sacado fotos mi madre. Ya. Toda su vida con gente. O sea, si el público no compra entradas para ver a los grupos, ahí no. Entonces. A vosotros como músicos os hace daño, me imagino, el que la gente se descargue música, ¿no? Pues eso, de internet, que no compre el disco, quiero decirte. Realmente esto no le va a gustar a las compañías discográficas si alguno ve esta entrevista, pero realmente a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que consuman música en directo. O sea, que tú no eres de las que piensa... Yo no necesito vender discos para sentirme más músico. Mi tía Pascualina existe en realidad. Ah, no es ficticio entonces. No, mi tía Pascualina, lo que pasa es que es un trasunto de cosas de mi madre, de cosas de mi abuela y de cosas de mi tía María y mi tía Gloria, que eran de pueblo y sabían dar la sentencia adecuada en el momento adecuado. Yo estoy maravillado porque te escucho mucho con las coplas de Luis del Val. Bueno, pero eso es porque... Pero eso lo escribes tú, eso todo lo escribe cualquiera. Eso lo escribe cualquiera. Cualquiera no, sinceramente. A Carlos Herrera le hace mucha gracia la de el puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente, pero si cuento el del culo tengo los mismos que el puente. Dicen que yo he hecho un programa que se llama Un País para Comerse y otro que se llama Cuéntame, no tengo ni puta idea. No sabes nada. Te juro, es increíble porque bueno, hay gente que me lo dice, me dice, no. A ver si no eras tú, ¿no? A ver si no, a lo mejor ni trabajaste ahí. Que no lo sé, yo desde luego no me acuerdo, estoy yendo a terapia. Sí, porque no me hace ninguna gracia tener lagunas tan grandes. Dicen que he trabajado en una serie de televisión 12 años y no me acuerdo. Fíjate.